revelan que en el actual aeropuerto sería una plaza líder de la Coparmex. Llama a que el presidente electo no se cierre, y que escuche el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos. Llamó a Andrés Manuel López Obrador a que no se cierre, y escucha a la sociedad que le señala que cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco no fue una buena decisión. Pensamos que siempre hay espacio para la rectificación. Ojalá que el presidente electo analice los más de 60 estudios disponibles que dicen que el proyecto de Texcoco es el que más conviene al país, pero que también escuche, que no cierre los oídos, que escuche a la sociedad que claramente señala que esta decisión no es la correcta. En el mundo entero se está hablando ya del error mexicano, recalcó. Por su parte, el tabasqueño afirmó que en los terrenos del actual aeropuerto capitalino se construirá un centro comercial. Llegué a ver hasta el anteproyecto. Ya tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio, dijo. A su vez, Enrique de la Madrid, titular de turismo, planteó la posibilidad de vender a la iniciativa privada la participación que falta para terminar la terminal.